Muy buenos días para todos. Ya comenzamos con un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos. Mercados abiertos. Argentina profundiza su relación con Estados Unidos para fortalecer sus ventas de productos con valor agregado de origen nacional. Misiones apuesta a la ganadería. La provincia viene aumentando su stock vacuno con el desarrollo de emprendimientos de tipo silvopastoril. Alerta en el mercado avícola. La cámara que nuclea a 150 establecimientos del sector se mostró preocupada por la suba en los costos a raíz del nuevo tipo de cambio y la eliminación de las retenciones al maíz. Y en minutitos nada más, en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. El HLV es una enfermedad bacteriana que afecta a todas las plantas de cítricos. Actualmente no tiene cura. Argentina es un país que se encuentra libre de esta enfermedad, que tiene algunos focos en zonas reguladas por el SENASA. Por lo tanto, es importante mantener esta condición. Vamos a conocer la temperatura actual aquí en nuestra ciudad, en Trenquelauquen. En este momento 16 grados con una sensación térmica de 14 grados. Cielo despejado, humedad 70%, presión 1006.9 hectopascales, viento noroeste a 6 kilómetros por hora con ráfagas de 18 kilómetros por hora. La máxima prevista para esta tarde, para el día de hoy, 34 grados. Además de ser una forma muy rentable y reactivar un campo o chacra, la opción silvopastoril permite a estos pequeños productores diversificar sus fuentes de ingresos y también aprovechar al máximo el terreno que poseen. Nosotros en este caso nos encontramos en la chacra de un pequeño productor. El pequeño productor se caracteriza por tener chacras de 25 a 30 hectáreas, ¿sí? Y básicamente la mano de obra es familiar. Entonces, en esa pequeña superficie nosotros tenemos que buscar el máximo rendimiento y aprovechamiento de ese lugar. Bueno, el cultivo anual hacemos tabaco para mantener una obra social que tenemos. Y no se hace mucho, sería que con el tabaco estamos siempre empatando los números, porque entre que los insumos y lo demás y el tiempo que no corre bien, sería que ganancia al tabaco no hay. Yo sigo plantando tabaco porque puedo mantener la obra social en este momento, pero ahora veo que no se puede. Pero a través del sistema ese del INTA que nos hicieron diversificación, hoy por hoy si dejo de plantar tabaco puedo subsistir poniendo animales en mi campo y el árbol que tengo. Y bueno, hierba, tenía poquita hierba y nunca me gustó la hierba. Es algo que tenía dentro mío que nunca me gustó la hierba. Así que tenía un lotecito de 3 hectáreas que planté, nunca hice replante, la tenía abandonado. Por 15 años nunca hice una limpieza para nada. Y ahí estaba la producción de las 3 hectáreas esas, supuestamente, que tenía plantado, entre 6 y 7 mil kilos en las 3 hectáreas. Y a partir del año antepasado hice 7 mil kilos. Hice una limpieza y un manejo en la hierba. Y para el año que pasó ahora, el 2014, logré sacar 22 mil kilos. Entonces, y ahora para el 2015, que me suba un 10%, ya estaría en los 30 mil kilos. Y bueno, y en 2014 me fui a dedicar a hacer replante en la hierba. De las 3 hectáreas me entraron 1.400 plantas de replante, así que estoy con 2 hectáreas de hierba. Porque más o menos es la plantación que tengo, porque es 4x2. Se puede plantar más cerca, 3x1.5, lo que están reglamentados ahora. Pero yo estoy en 4x2 porque hago cultivo anual adentro. Mandioca, maíz, tabaco. Los beneficios que logran tener, digamos, los productores que se encuentran asociados, en este caso puede ser la asociación ganadera, pueden ser créditos, subsidios, tanto para la compra de animales o para otro tipo de inversiones, y en algunos casos se beneficia en el tema de la venta de los animales, ¿sí? La comercialización de su producción, digamos, ¿sí? La forestación es una jubilación. Empecé en temprana edad, en el caso mío, que empecé con mis 30 y pico de años, hoy estoy con 44, y ya estoy haciendo planes de hacer plata con la forestación.
Yo pienso que si es una cadena de padre a hijo, mi hijo está con 20 años, él seguiría el seguimiento mío. Con 60 años él estaría jubilándose con una buena plata en forestación. La forestación es a largo plazo. No esperemos plantar hoy y cosechar mañana porque no es así. Pasamos a los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 7.920 bovinos. El valor índice del novillo para arrendamiento es de 23 pesos con 845 milésimas. Novillos de consumo de 20 a 28 pesos con 50 centavos el kilo. Pesados de 19 a 25. Regulares de 19 a 28,50. Overos negros de 16 a 26. Cruzas de 18 a 21,50. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 20 a 31 pesos el kilo, vaquillonas de 18 a 29, terneros de 20,50 a 33 pesos con 40 centavos el kilo. Vacas buenas de 13 a 26,80, vacas conserva buena de 10,50 a 17, toros buenos de 16,40 a 22 pesos el kilo. En el día de hoy entraron al mercado de Liniers 509 bovinos que fueron trasladados en 13 camiones. Misiones aumenta año tras año su stock ganadero y hoy conocemos a un productor que se animó a reactivar su campo con un emprendimiento silvopastoril. Nosotros en este caso nos encontramos en la chacra de un pequeño productor. El pequeño productor se caracteriza por tener chacras de 25 a 30 hectáreas, ¿sí? Y básicamente la mano de obra es familiar. Entonces, en esa pequeña superficie nosotros tenemos que buscar el máximo rendimiento y aprovechamiento de ese lugar. Bueno, cultivo anual, hacemos tabaco para mantener una obra social que tenemos y no se hace mucho, sería que con el tabaco estamos siempre empatando los números porque entre que los insumos y lo demás y el tiempo que no corre bien, sería que ganancia al tabaco no hay. Yo sigo plantando tabaco porque puedo mantener la obra social en este momento, pero ahora veo que no se puede. Pero a través del sistema ese del INTA que nos hicieron diversificación, hoy por hoy si dejo de plantar tabaco puedo subsistir poniendo animales en mi campo y el árbol que tengo. Y bueno, hierba, tenía poquita hierba y nunca me gustó la hierba. Es algo que tenía dentro mío que nunca me gustó la hierba. Así que tenía un lotecito de 3 hectáreas que planté, nunca hice replante. La tenía abandonado. Por 15 años nunca hice una limpieza para nada. Y ahí estaba la producción de las 3 hectáreas esas, supuestamente, que tenía plantado, entre 6 y 7 mil kilos en las 3 hectáreas. Y a partir del año antepasado hice 7 mil kilos. Hice una limpieza y un manejo en la hierba. Y para el año que pasó ahora, el 2014, logré sacar 22 mil kilos. Entonces, y ahora para el 2015, que me suba un 10% ya estaría en los 30 mil kilos. Y bueno, y en 2014 me fui a dedicar a hacer replante en la hierba. De las 3 hectáreas me entraron 1.400 plantas de replante, así que estoy con 2 hectáreas de hierba. Porque más o menos es la plantación que tengo, porque es 4x2. Se puede plantar más cerca, 3x1.5, lo que están reglamentados ahora. Pero yo estoy en 4x2 porque hago cultivo anual adentro. Mandioca, maíz, tabaco. Los beneficios que logran tener, digamos, los productores que se encuentran asociados, en este caso puede ser la asociación ganadera, pueden ser créditos, subsidios, tanto para la compra de animales o para otro tipo de inversiones, y en algunos casos se benefician en el tema de la venta de los animales, ¿sí? La comercialización del subproducción, digamos, ¿sí? La forestación es una jubilación. Empezar en temprana edad, en el caso mío, que empecé con mis 30 y pico de años, hoy estoy con 44, y ya estoy haciendo planes de hacer plata con la forestación. Yo pienso que si es una cadena de padre a hijo, mi hijo está con 20 años, él seguiría el seguimiento mío, con 60 años él estaría jubilándose con una buena plata en forestación. La forestación es a largo plazo, no esperemos plantar hoy y cosechar mañana porque no es así. El
El secretario de Agregado de Valor y la subsecretaría de Alimentos y Bebidas se reunieron con el consultor agrícola para Argentina, Paraguay y Uruguay y de la Embajada de Estados Unidos para diagramar líneas de trabajo en conjunto. El presidente es claro cuando en su versión dice queremos dejar de ser el granero del mundo para convertirnos en el supermercado del mundo. Argentina, por sus condiciones climáticas, edafológicas, de suelos, de capacidad tecnológica de los productores y de las empresas de agroinsumos que nos ofrecen esa tecnología, hacen que tengamos una potencialidad muy grande en producir alimentos y materia prima. El planteo de decir vamos a llegar dentro de un año, dos años, tres años a las 120, 130 millones de toneladas de grano, es un planteo real, pero lo lindo sería que de esas 120 millones la transformemos toda, o en carne de cerdo, en carne de vacuna, aviar, o en etanol, o en biodiesel. Bueno, es un poco el desafío que tenemos, o en productos, alimentos elaborados directamente que vayan al mundo. Así que ese es nuestro desafío. Y cuando pensé en el largo plazo, cuando pensé el inversor vea que hay previsibilidad, no hay duda que te van a empezar a invertir. El tema es que no tenían las condiciones. Bueno, tenemos que trabajar para dar esas condiciones para que a partir dentro de 6, 7 meses, un año, empecemos a ver los resultados de que se instale en cada uno de los pueblos la mayor cantidad de fábricas, que va a ser un poco la lucha contra el hambre. Digamos, la famosa propuesta del hambre cero, nuestra apuesta, nuestra ayuda puede ser que a través del agregado de valor empecemos a dar mano de obra. Que venga el consejero de la Embajada de Estado Agrícola de Estados Unidos y te diga, queremos seguir trabajando porque estamos trabajando bien y tienen gente capacitada, para nosotros muy bueno. Y dijimos de seguir trabajando en forma conjunta, o un contacto directo a través de la Embajada con la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, la queremos tener porque, ya te digo, la potencialidad nuestra es mucho y de alguna manera este intercambio de opiniones puede servir para producir más, más eficiente y cuidando el medio ambiente. Vamos a ver los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 13 pesos con 60 centavos y para la venta en 14 pesos. El euro para la compra cerró en 13 pesos con 90 centavos y en 15 pesos con 90 centavos para la venta. Las bolsas, tanto Merval, Bovespa, Dow Jones, Nasdaq y Nikkei, todas tuvieron un cierre negativo de 0,90%, 1,52%, 1,55%, 1,05% y 0,99% respectivamente. Vamos a mandar los saluditos del día de hoy para Aide Yoya y para su esposo Juan de San Carlos de Bariloche, que nos acompañan todos los días por medio de la pantalla y también mediante Facebook, por nuestro Facebook Pampero TV, y también para Ángel Leyes de Sauce de Buenos Aires. Para ellos un beso grande y gracias por acompañarnos todos los días. Vamos a continuar con la información en esta mañana. El HLB es una enfermedad producida por una bacteria que afecta a todas las especies cítricas sin importar la variedad. Por esta razón y para evitar su propagación, el SENASA realiza y monitorea las plantaciones en búsqueda de síntomas. En la Argentina hay unas 140.000 hectáreas de cítricos que se reparten en 5.300 productores que viven de esta actividad y emplean a 120.000 personas, o sea, 120.000 puestos de trabajo de forma directa. En la provincia de Corrientes y Misiones, entre las dos suman alrededor de 25.000 hectáreas de superficie de cítricos productivos. El HLB es una enfermedad bacteriana que afecta a todas las plantas de cítricos. Actualmente no tiene cura. Argentina es un país que se encuentra libre de esta enfermedad, que tiene algunos focos en zonas reguladas por el SENASA. Por lo tanto, es importante mantener esta condición. Actualmente el SENASA está trabajando en varios ámbitos para prevenir el ingreso del HLB en nuestro país. El trabajo abarca tres áreas. La prevención del ingreso a través de las fronteras, que sería el control de pasajeros en los pasos fronterizos y aeropuertos, y el control de cargas, el control de la producción de material de propagación cítrico, es decir, el control de que se produzcan plantas libres de la enfermedad,
y monitoreos preventivos para la detección precoz de la enfermedad, que en caso de detectarse, se la detecta en forma rápida y se puede actuar rápidamente. En el marco de las acciones de vigilancia para la detección precoz, el SENASA cuenta con un sistema de monitoreo de plantaciones citrícolas en los cuales se observa la planta de cítricos en forma general en busca de síntomas sospechosos. En caso de encontrarse sintomatología sospechosa, se extrae una muestra y se identifica la planta con los datos de latitud y longitud para luego enviar la muestra al laboratorio. Prevenir el ingreso del HLV en la Argentina significa proteger la citricultura de una enfermedad devastadora que produce pérdidas de hasta el 50% en la producción de cítricos a nivel mundial, y de esta manera protegeríamos a estos 5.300 productores y el movimiento de las economías regionales. Pasamos al mercado de frutas con calidad comercial. La banana cerró en 10 pesos con 85 centavos el kilo, durazno en 22,47, limón 8,01, manzana granny 18,70, manzana red deliciosa 17,07, naranja 5,88 y pera en 9,31. Vamos a una pausa en esta mañana y cuando regresemos, menos ventas al exterior. El mercado nacional de girasol confitero colocó menos producción y a menor precio. El Centro de Estudios Universitarios pone a tu disposición la mayor oferta académica del oeste bonaerense. Con una modalidad flexible y desde donde estés, podrás realizar tu carrera rindiendo tus exámenes en Trenquelauquen, accediendo a títulos de validez nacional. Tendrás a tu disposición todos los recursos necesarios y el acompañamiento de nuestros profesionales. Te esperamos. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Mogólico. Cuando lo decís, no estás insultando, estás discriminando. ADRA, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Todos los chicos, grupo de familiares y personas con síndrome de Down, Trenquelauquen. Mañana 19 minutos en nuestro país. Nosotros continuamos con la información en esta mañana de Pampero TV. Las ventas externas de girasol confitero argentino cayeron casi un 22% en el último año, aunque se espera que sin retenciones en el sector también repunte con mayores inversiones.
Las exportaciones de girasol confitero argentino mostraron un retroceso que se acercó a los 22 puntos porcentuales y significó una merma de 12.634 toneladas respecto de las colocadas en 2014 rumbo a distintos destinos del planeta. Los principales puntos de exportación del girasol confitero en 2015 fueron España, con el 19,1% del total del valor en divisas declarado, seguido por Argelia, con el 15,5% y Turquía con el 14,4%. También el girasol confitero nacional tuvo destinos como México, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Brasil. El principal competidor de la Argentina en este mercado es Estados Unidos. Hasta diciembre de 2015 se declararon exportaciones argentinas de 45.140 toneladas de girasol confitero por 39 millones de dólares contra 57.774 toneladas por 62,6 millones de dólares en todo el año 2014, es decir, una caída del 37,7%. Solo en diciembre se registraron exportaciones argentinas de girasol confitero por 3.279 toneladas a un precio FOB promedio ponderado de 751 dólares cada una, contra 2.897 toneladas a un valor promedio de 991 dólares en el mismo mes de 2014. Hasta el 16 de diciembre, el girasol confitero estaba gravado con un derecho de exportación del 10%, pero en la actualidad esa retención fue eliminada, con lo cual la expectativa es ver crecer ese mercado con una apuesta del productor nacional. Vemos las últimas cotizaciones en el mercado de cereales, en los valores disponibles para la soja: 3.100 pesos la tonelada, maíz 1.900, trigo 1.700, girasol 3.250, sorgo 2.000 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 3.015 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 2.800, maíz en Rosario 1.780 pesos la tonelada, trigo en Rosario 1.710, en Bahía Blanca 1.840, girasol en Rosario 3.650 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 3.350, sorgo en el puerto de Rosario 2.000 pesos la tonelada. Pasamos a los mercados futuros. La soja finalizó en terreno positivo por segunda jornada consecutiva. Es un momento clave en donde la atención se encuentra en Sudamérica, ya que los productores en Mato Grosso y Paraná, principales estados sojeros, están comenzando con la cosecha. En la rueda local se mantuvo un volumen elevado comercializado de soja, al aparecer más de 150.000 toneladas a lo largo de la jornada. Nuevamente, el tipo de cambio fue la variable seguida por los operadores y lo que jugó un papel destacado en los valores de mercado. El maíz cerró con pocas variaciones. La sobreoferta de Sudamérica y la firmeza del dólar condicionan las ventas estadounidenses en el mercado mundial. Otro factor negativo para el forrajero fue el aumento en la estimación de Economics de la producción argentina en 1 millón de toneladas. De este modo, se espera una campaña 2015-2016 de 22 millones. Mientras tanto, la plaza porteña evidenció una leve mejoría con un volumen total negociado de 60.000 toneladas. Trigo, los futuros del cereal finalizaron con leves alzas en Chicago. Los cuantiosos inventarios a nivel mundial, junto con la débil demanda por la oferta norteamericana, pesan sobre el mercado. El dato que reavivó a los operadores fue la estimación sobre la cosecha de India, donde se esperan 4 millones de toneladas menos para la próxima temporada. En Buenos Aires, los valores se movieron con pequeñas caídas. Como todos los jueves, presentamos ahora el panorama productivo que recorre cada región del país con información relevada por la Red de Información Agropecuaria Nacional de INTA. Durante la semana pasada, se produjeron precipitaciones en casi la totalidad de las provincias de las regiones Pampeana, Cuyo, Noa y El NEA. Las crecidas en los caudales de los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay, sumadas a los ascensos freáticos, anegamientos e inundaciones, han provocado la declaración de emergencia agropecuaria y vial en numerosos departamentos. Los sistemas productivos del país mantienen una condición general buena, a excepción de algunas provincias patagónicas y de Mendoza, donde los sistemas ganaderos extensivos muestran una condición animal regular, a pesar de que se observan mejoras en la oferta forrajera. En la región patagónica, la ganadería bovina y ovina
presenta una condición regular, observándose una mejora no generalizada de los rodeos y majadas en varios departamentos. La oferta forrajera va mejorando en cantidad y calidad y no se detectaron problemas sanitarios de importancia. La condición productiva y sanitaria de peras, manzanas y frutas finas es buena, en tanto que los sistemas forestales fueguinos es muy buena. En la región pampeana, los lotes de girasol, maíz y soja tienen buenos estados y desarrollos vegetativos. Va promediando en la región la cosecha de los cultivos de trigo y cebada, con condición general de buena a muy buena. Se encuentra muy avanzada la siembra de soja de segunda. Las plantaciones citrícolas de la región están en una condición buena y los sistemas hortícolas de la provincia de Buenos Aires tienen un estado muy bueno. El desarrollo y producción de la oferta forrajera son buenos a muy buenos, en tanto que el estado y la sanidad de los rodeos bovinos son buenos. En la región de Cuyo, las haciendas bovinas y caprinas en la provincia de Mendoza tienen una regular condición por causas nutricionales. En el resto de la región, las condiciones de las majadas y rodeos es buena. La condición de las plantaciones en los oasis mendocinos es regular, fundamentalmente por lluvias y granizo. Los olivares en la provincia de San Juan mantienen una condición productiva y sanitaria buena. Los cultivos de trigo, maíz y girasol en la provincia de San Luis tienen un buen estado vegetativo y sanitario. En el noreste argentino, preocupa la evolución de los distintos sistemas productivos al continuar los excesos hídricos. Los rodeos bovinos y las majadas ovinas y caprinas presentan una buena condición sanitaria y alimenticia. Las producciones agrícolas regionales perennes presentan estados buenos a muy buenos. Se están realizando tratamientos sanitarios preventivos. Los cultivos de girasol, maíz, soja y algodón en las provincias de Chaco y Formosa presentan una condición general buena. En el NOA, los sistemas agrícolas de especies perennes, como así también las especies hortícolas y aromáticas de estación, revisten una buena condición productiva y sanitaria. La ganadería bovina y caprina presenta una condición regional buena. Pasamos a otro tema. En esta mañana, la Cámara de Productores Avícolas de la Argentina encendió la luz amarilla y se mostró preocupada por el impacto negativo de las nuevas medidas económicas que afectan al sector. La Cámara de Productores Avícolas de Argentina alertó que la actividad enfrentará una crisis en el primer semestre afectada por los cambios macroeconómicos, la suba de costos y la caída del consumo que rondó el 8% para el sector en diciembre pasado. Además, Capia precisó que 10.000 puestos de trabajo directos estarán en riesgo si no mejora el cóctel de condiciones actuales y mencionó la necesidad urgente de reactivar la empresa Cresta Roja, de la cual dependen 3.000 operarios. Según Javier Prida, titular de Capia, hay registrados 150 establecimientos productivos que están en peligro por una combinación de factores críticos, el incremento de costos por las modificaciones del tipo de cambio y la eliminación de retenciones al maíz y la soja, que son los insumos esenciales para la producción, la duplicidad tributaria entre provincias, municipios y nación, y la caída del consumo de huevos. Capia advirtió que esta composición de factores elevaron notoriamente los costos para la producción avícola. En particular, los costos para producir huevos se incrementaron en un 40%, sin capacidad de trasladar al mercado el aumento como consecuencia del programa de precios cuidados. Para la entidad, hay que buscar mecanismos que agilicen la exportación y mantengan el consumo, y rediseñar el esquema impositivo, incluyendo al IVA que sobre el huevo es del 21%, mientras que a la soja y el maíz se les aplica el 10,5%. Llegamos al final de este Pampero TV. Nos encontramos mañana nuevamente a partir de las 7 de la mañana. Que tengan todos un muy buen día y gracias por acompañarnos.